Mira, nosotros tenemos una particularidad en la normativa provincial de Entre Ríos. Tenemos una normativa que no ha sufrido modificaciones necesarias recientemente, sí, y integramos frecuentemente con el Código Electoral Nacional. Uh-huh. De allí que la obligación de las obligaciones de elector y autoridades de mesa integramos permanentemente con el Código Electoral Nacional. Sí. La normativa respecto del troquelado, todo ello remite al Código Electoral Nacional, no lo tenemos reglamentado la normativa provincial, por lo tanto es aplicable toda la normativa electoral nacional. Claro, claro. Uh-huh. ¿Hay capacitación? Hay capacitaciones. ¿Cuándo se dan? Nosotros vamos a estar el próximo 15 de marzo designando a las autoridades de mesa. Sí. Oportunamente vamos a estar citando en principio y solicitando la colaboración de los consejos deliberantes. Sí. Tengamos en cuenta que nuestra ley electoral conforma las juntas electorales departamentales. Uh-huh. La ley 10.027 las establece y también la constitución provincial. Y vamos a estar solicitando a modo de colaboración a los secretarios de los consejos deliberantes de todos los municipios de la provincia. Nos den esa colaboración para poder capacitar en todo el territorio de la provincia a las más de 6.600 autoridades de mesa designadas. Vos dijiste el 15 vamos a estar seleccionando las autoridades. Vamos de a estar designando y ya librando las citaciones. ¿Y cuándo le llega la citación a la persona? Las citaciones, el correo, las retira el mismo 15 y estarán llegándole en el transcurso de la semana siguiente. Seguramente. Es decir, ¿y cómo se seleccionan? A ver, ¿cuál es? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es el criterio? Nosotros tenemos el padrón, el registro de autoridades de mesa voluntarios. Hemos tratado de publicitarlo todas las veces que hemos podido. El criterio es una base de datos en la cual se prefiere, en principio, al voluntario, aquel que reviste las condiciones para poder ser autoridad de mesa. Uh-huh. Tenemos una presunción de tener la presencia asegurada de aquella persona que voluntariamente concurrió a registrarse como autoridad de mesa. Y aquellos que ya han ejercido como autoridad de mesa, es una base de datos que está en poder de la Justicia Federal Electoral. Uh-huh. Y nos proporciona para esta elección también.